Gracias por la presencia y quiero invitar al cónsul para dar una palabra de apertura. Entonces, señor Enrique Infram. A todas las personas que están acá, lógicamente saben de que estamos conmemorando. Son 200 años de historia, son 200 años que unos jóvenes valientes decidieron, bueno, que el destino de nuestra tierra paraguaya sea una decisión, de ese momento en adelante, una decisión propia. Acabamos de llegar a la celebración de nuestro bicentenario paraguayo. Almanza. Jo en nom dels corberencs i corberenques us vull donar les gràcies. Gràcies per comptar amb Corbera per fer aquesta fantàstica celebració. Una celebració que és una expressió i un recordatori de la voluntat de llibertat dels pobles. Fa 200 anys, el 14 de maig, 14 i 15 de maig de 1811, Fulgencio Yegros, si no m'equivoco, i una colla de joves van decidir que volien començar un procés de llibertat que acabaria el 1842, si no recordo malament, amb la proclamació de la República del Paraguai. He pogut llegir l'acte de Constitució de la República, realment emotiva, i com parla d'aquestes ànsies de llibertat, com deia el cònsul, de decidir per un mateix els destinis d'un poble. Tenim alguns paral·lelismes als països catalans, Catalunya i el Paraguai. En 1811, Paraguai va aconseguir la seva llibertat, la seva independència. El 1714, Catalunya va perdre la seva llibertat, la seva independència. Esperem que algun dia puguem celebrar junts, aquest és el meu desig personal i de molts catalans i catalanes, puguem commemorar conjunts la llibertat dels dos pobles. Cataluña hace 6 años, me dedico también a la enseñanza de la música, soy guitarrista, también hago algunas canciones y vengo a Corbera cada vez que me invitan. Me traje el arte de Paraguay, la música, todo lo que tenga que ver con la cultura, y eso trato de explotarlo a través de las canciones, por ejemplo, a través de las reflexiones, las cosas que uno puede ir escribiendo. Y algo que añoro, ¿no?, quizás es el jardín de mi casa, de sentarme con los amigos, tomar un tereré, tomar un mate, esa apertura de la casa para la calle. Aguereco, 22 años, estoy acá. Aimeco hace 5 años más. ¿Y qué tal? ¿Estás adaptada, extrañada, te costó? Cuesta. Cuesta bastante. Ay, una Paraguay y me quiero ir. ¿Por hace? ¿Y qué falta para que te vaya? Pasaje. Yo soy de Yaguarón, muy cerca de Itaguá. Entonces te va a dar de Yagaú esto, si era cerca del pueblo donde vivía. Sí, sí, siempre son. Sí. ¿Y te animás a hacerme un dibujo? O un texagau que tenga. Chaguerú, chaguao, y mi camisa, traje de mi camisa de Paraguay, de camiseta de Paraguay de Olimpia, y muchas fotos. Bueno, paraguayo haiku, y pronto estaremos ahí, ¿eh? Ah, no, changaú, a ver. Vive el colorado encima. Poco y este, ahí neta. ¿Y por qué? ¿Cómo no hablas enseñé por la vez? Ay, mira, estamos pintando nuestro texagau. ¿Conoces el texagau? Sí.
Bueno, nuestro Techagaú con los nandutis. ¿Te animás a hacer unos dulces? Voy a dar entonces una... Ay, ¿no la querés traer? ¿La conjunta? Bueno, es todo un compromiso ser paraguayo, como cualquier otro país, porque tiene sus riquezas y también tiene sus lagunas. Esas lagunas tenemos que trabajar y depende de nosotros, y esa riqueza tenemos que hacer y dar a conocer. Lastimosamente que Paraguay es el corazón, que le dicen, y a veces es muy poco conocido, por ejemplo. Y la primera cosa que te pregunta aquí, ¿dónde queda eso? Me acostumbré muy rápido. Una vez sí me fui un mes, cuando vine recién, pero luego ya no me fui más. ¿Y extrañas Paraguay? Claro, muchísimo. Los domingos con la familia, cuando nos reuníamos. Voy a volver algún día, claro. Vine con mi abuelo cuando tenía 9 años y... Acá estoy bien, ya en Corbera ya hace mucho tiempo. Hace 5 años que vine y hace poco vino mi mamá. Y yo hace 5 años estuve sin ella. Y entonces eso le extrañaba, pero ahora le extraño más a mis tías y a mis primos. ¿Pensás volver? No, solo de vacaciones, pero quiero estar acá para estudiar y formarme más. Tengo 17 años, estoy hace 4 años aquí y vinieron mis padres primero y luego nos trajeron a mí y a mi hermana. Extraño, aunque mis abuelos ya están aquí, de parte de mi mamá solo está allí, pero ya está. ¿Pensás volver? Claro que sí. ¿Cuándo? No sé, cuando termine mis estudios aquí me iré allí. Mi mamá, mi papá, hablan todos en guaraní, claro. Desde siempre hablan en guaraní y nos acostumbraron a hablar así. ¿Tenés alguna cosa de Paraguay aquí que te recuerda a Paraguay? La música, el tereré. ¿Tomás mucho tereré? Sí. Y el guaraní que lo llevo yo, que no que hablo. Paraguay hay todo. No sé, es mi raíz, donde vine yo, porque aquí no se puede comparar con eso. Porque hablan diferente, no son igual que Paraguay. ¿Y vos ahora hablas ya diferente también en castellano? Sí, hablo diferente. Cuando me vaya en Paraguay se me va a quitar esto. No, es temporalmente porque vivo aquí. Y también tengo que hacer el esfuerzo para que me entiendan los españoles, porque yo no me van a entender lo de Paraguay, ¿sabes?
Viva Paraguay. ¿Hablas guaraní o? No. No. A mí, a mi hermana mayor y a mí no. A mis otros hermanos sí. ¿Tus hermanos sí? Ya. Bueno, ¿para qué Paraguay? Para que los jóvenes de hoy sigan teniendo un lugar en donde desarrollarse, formarse, en donde creer en su propia cultura. Y Paraguay para el mundo, para mostrar lo que somos, lo que tenemos. ¿Tienes gallinas? ¿Me quieres dibujar una de tus gallinas de Paraguay? ¿Sí? ¿Gallina? Si me la inventas ahora mismo así como salga, yo voy a saber que es una gallina. Porque me lo contás. Mira, te quiero Paraguay con el aire. Y ahora que se ha dado con esa gallina. Muy bien, Monse. Muy bien, papá. Ahora un chancho. Un chancho. Chancho, yo no lo tengo. ¿Y perro? ¿No tienes chancho? ¿Qué tienes? ¿Patito? No. ¿Qué hay? Contanos qué hay en Paraguay. Solo gallina. Ah, bueno. Qué pobre. Ella lo pide suyo, es una gallina. ¿Sabes? Claro. Si ella no tiene, pues no tiene. Yo la 8:15. María. ¿Vamos a hacerle bebés entonces? Es cierto que las gallinas tienen bebés.